Inge, ¿ponemos asistencia? Sí, pues chicos, ya saben, eso no hay que preguntar, ya deben estar escribiendo en el chat su nombre y su registro, ya saben, ¿no es? A ver, el grupo 1, chicos, ¿dónde están? Ustedes saben que el Zoom es corto. Sí, ingeniera, buenas tardes. ¿Me permite compartir la pantalla? Por favor, está para que compartan ya. Okay. Pueden compartir. Ok, está bien. Igual, chicos, ya está en la plataforma. Creo que uno de sus compañeros preguntaba si la plataforma ya está lista, si ya pueden cualquier cosa que se pueda subir, mostrar, va a ser a través también de ella. Ya, ya está activada la plataforma. Bien, Olivia, ¿ya está listo su grupo? Si es así, pueden empezar, chicos. Ok. Su exposición. Por favor. Sí, ingeniera, ya estamos todos, ¿ya? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Vamos a exponer sobre los sensores de temperatura. Las personas que integran el grupo son Olivia Huanca Mamani, mi persona, Sergio Camacho Barja, Oasis Osiris Flores Carballo, Carla Herrera Arce, Denise Soto Gutiérrez y Yulisa Cruz Mamani. Bueno, antes de entrar al tema de los sensores de temperatura, voy a explicar algunos conceptos básicos, como el primer punto es qué es la temperatura. La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética que hay presente dentro de un cuerpo, es decir, que cuanto mayor sea la velocidad de las partículas, mayor va a ser la temperatura y viceversa. Aquí en la imagen podemos ver un termómetro de mercurio que es utilizado para medir lo que es la temperatura. En la imagen de la derecha tenemos las escalas de la temperatura como la escala Celsius, la escala Fahrenheit, entre otras tenemos también la escala Kelvin y la escala Rankine. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre calor y temperatura? El calor es una forma de energía en tránsito. Un cuerpo no puede poseer calor, pero sí puede absorber calor y ceder calor. Como podemos ver en la imagen, un metal que está siendo calentado
y por el otro lado tenemos la mano de la persona, la mano de una persona. Entonces, cuando los dos cuerpos entran en contacto, hay una transferencia de calor. El metal cede calor y la mano absorbe calor. Entonces, esa transferencia de calor genera una actividad molecular, es decir, el movimiento de las partículas de un cuerpo. Entonces, el calor es solamente un intercambio de energía entre cuerpos. Y la temperatura viene a ser como la medida de la agitación de las partículas de un cuerpo. Ahora, la diferencia entre un termostato y un sensor de temperatura. Es importante saber la diferencia entre estos dos dispositivos porque se suelen confundir a veces. Un sensor de temperatura, como el que podemos ver aquí en la imagen de la derecha, es utilizado para detectar variaciones de la temperatura, y esas variaciones de temperatura lo convierten en una señal eléctrica que luego es llevada a un sistema electrónico. En cambio, un termostato es aquel dispositivo que nos va a marcar nos va a crear una alerta cuando se llega a una determinada temperatura, pero este dispositivo no se lo utiliza para una medición de temperatura continua. En cambio, un termostato sí se lo utiliza para una medición de temperatura que tiene que ser constante y detallada. Luego tenemos la clasificación de los sensores de temperatura. Entre ellos están los sensores de temperatura de contacto, como los termómetros, los termopares, los sensores RTD, y los sin contactos, como los sensores infrarrojos. En los termómetros, bueno, tenemos diferentes tipos de termómetros. Entre ellos está el termómetro de mercurio, que es un pequeño cilindro hecho de vidrio que dentro tiene como un tubo de capilar muy angosto, donde dentro se encuentra el mercurio en estado líquido. Y este tipo de dispositivos lo utilizamos para medir lo que es la temperatura corporal, ¿no? Pero a lo largo del tiempo se han ido reemplazando por termómetros digitales porque el mercurio es tóxico para el ser humano. También tenemos lo que es termómetros bimetálicos, que están constituidos por dos láminas que están enrolladas en forma de espiral, que van dentro de este tubo. Dentro de ese tubo, un soldado en la parte inferior y el otro extremo que está soldado en la otra parte superior del tubo. Ahora, estos termómetros bimetálicos también me permiten medir la temperatura, pero a través de la contracción y expansión de esas dos láminas. Se lo utiliza más que todo en la fabricación de lo que viene a ser plástico o papel, y también en pruebas de calidad. Bueno, ¿puedes continuar, Sergio, por favor? Bien, buenas tardes, ingeniera, compañero general. Yo voy a hablar de lo que es el termopar. El termopar es un sensor para medir temperatura, generalmente, el concepto básico, ¿ya? Y siguiente, por favor. Tiene varios tipos de termopares, que son termopar tipo B, que tiene un rango de aplicación de 1370 a 1700 grados Celsius. Es fácil de contaminarse ese termopar y también requiere mucha protección. También está el tipo B, que tiene un rango de aplicación de 1650 a 2315 grados Celsius, sin resistencia a la oxidación. También está el tipo E, tiene un rango de aplicación de 95 a 900 grados Celsius. Tiene una salida alta de termómetros, de termopares metálicos, perdón. Y también está el tipo J, que tiene un rango de aplicación de 95 grados Celsius a 700 grados Celsius. ¿Ya? Se recomienda una atmósfera reductora en ese tipo de termopar. Y también hay el tipo K, que tiene una aplicación de 95 a 1260 grados Celsius, adecuado para las atmósferas oxidantes. Y también está el tipo N, que tiene un rango de aplicación de 650 a 1260 grados Celsius. Y es para uso general, mejor resistencia a la oxidación y azufre que el tipo K.
Ya, el tipo, también está el tipo R, tiene un rango de aplicación de 870 a 1450 grados Celsius. Se recomienda para este una atmósfera oxidante. También es fácil de contaminar si requiere mucha protección el termopar. También está el termopar S, que tiene un rango de aplicación de 980 grados a 1500 grados Celsius. Tiene un estándar de laboratorio altamente reproducible, ¿ya? Y también es fácil de contaminarse y también requiere mucha protección. Y por último, termopar está el termopar tipo T, que tiene un rango de aplicación de 200 a 350 grados Celsius. Es más estable en rangos de temperatura este termómetro, no, este termopar. Y también del termopar tiene sus... Siguiente, por favor. También tiene sus ventajas, que es resistente, es más barato, no hay problemas de cables, de conductores de resistencia. Y en lo de que está, desventajas son menos estabilidad y no son lineales. Gracias, sigue mi compañera. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Oasis Osiris Flores Carballo. Voy a continuar hablando sobre los sensores RTD. La abreviatura RTD se refiere a detector de temperatura de resistencia, que se trata de un sensor en el que la resistencia depende de la temperatura. Y cuando cambia la temperatura, cambia la resistencia del sensor. Por lo tanto, al utilizar un sensor RTD y midiendo la resistencia, es posible medir su temperatura. Estos sensores suelen estar fabricados en platino, cobre, aleaciones de níquel u otros óxidos metálicos. Siguiente, por favor. Para los tipos de sensores RTD son dos más conocidos, el sensor RTD-PT100, que es un sensor de temperatura con un amplio rango situado entre los menos 200 grados centígrados y los 850 grados. Y estos son utilizados con mayor frecuencia en las industrias. Y el PT100 es un sensor de temperatura que a 0 grados Celsius tiene 100 ohms. Esta es la característica principal que le da su nombre al sensor. En las aplicaciones, está ampliamente utilizado en la ciencia y en la industria del vidrio y en hornos para la medición de temperatura. Y siguiente, por favor. Y el sensor RTD-PT1000, que este tipo de sensor RTD es mucho más estable y preciso, pero también es más caro. Y estos han sido utilizados durante muchos años para medir las temperaturas en laboratorios e industrias, desarrollando una reputación de precisión y estabilidad. Estos sensores PT1000 es mejor para aplicaciones que funcionan con baterías. Un sensor con una resistencia nominal más alta, corriente eléctrica, y por lo tanto requiere menos energía para funcionar. Y al utilizar menos energía hay menos autocalentamiento. Esto permite que haya menos errores en la lectura de los resultados de temperatura. Y los sensores PT1000 se usan en aplicaciones de refrigeración, calefacción, ventilación, automotriz y construcción de maquinaria. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carla Espera y voy a seguir con la parte de los termitores. Un termitor es un elemento de detención de temperatura compuesta por materiales semiconductores, que exhibe un gran cambio en resistencia en respuesta a un cambio de temperatura. Siguiente diapositiva. Los beneficios de utilizar un termitor están en la precisión. Son uno de los tipos de sensores más precisos y tienen una precisión de más o menos 0.1 centígrados a más o menos 0.2, dependiendo del modelo del termitor.
Sin embargo, los termitores son bastante limitados en el rango de temperaturas, teniendo un rango nominal de 0 a 100 centígrados. Otro beneficio de utilizar un termitor sería la estabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Los termitores son químicamente estables y no resultan afectados significativamente con el envejecimiento. Siguiente diapositiva. Las aplicaciones de utilizar un termitor se utilizan para la medición de alta frecuencia. El termitor mide conductividad térmica, mide la presión de los líquidos y la composición de los gases. Siguiente diapositiva. Ya, las ventajas de utilizar un termitor son, tienen respuestas rápidas, son muy sensibles, económicos y pequeños. Y algunas desventajas son que son frágiles, tienen un rango de temperatura limitada, son inestables a altas temperaturas y no son lineales. Los tipos de termitores, hay dos tipos principales de termitores, que son el NTC y el PTC, y cada uno de ellos está hecho de diferente material. Siguiente diapositiva. Los termitores PTC, o llamados también termitores de coeficiente de temperatura positivo, son aquellos que al aumentar la temperatura, aumentan la resistencia. Este tipo de termitores se usa en productos que alcanzan altas temperaturas, permitiendo que el sistema siga funcionando en todo momento. Algunas aplicaciones de estos termitores son en productos que emiten mucho calor, como las planchas de pelo que llegan a calentarse a altas temperaturas, siempre manteniendo un límite que no se quiera rebasar. Siguiente diapositiva. Los termitores NTC, como sus siglas significan, termitores de resistencia a temperaturas negativas. Estos termitores son que al aumentar la temperatura disminuyen su resistencia. Algunas aplicaciones de estos termitores son se pueden ver en productos que tienen sistema de corriente en su interior. Y estos termitores suelen estar hechos de magnesio, cobre, níquel o cobalto. En conclusión, podemos decir que utilizamos un termitor PTC para productos que se calientan en extremo y un termitor NTC para controlar pequeñas temperaturas a un alto nivel de sensibilidad. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre los sensores infrarrojos que son sin contacto. Los sensores infrarrojos son unos dispositivos optoelectrónicos que son capaces de medir la radiación electromagnética de los cuerpos en su campo de visión. Se utiliza para medir la temperatura y detectar objetos en movimiento y objetos calientes también. Siguiente, por favor. Funcionamiento de los sensores infrarrojos. Es que detectan la presencia de un cuerpo cuando corta el haz que lo proyecta, es decir, con la presencia de personas en su campo de visión, detecta unos grados determinados y así es que se enciende el foco que está aquí. Cuando el sensor, cuando una persona está dentro de su campo, se cierra el circuito y activa la luz que está acá. Está conformado por el emisor y el receptor. Este LED blanco viene a ser el diodo LED del emisor y el receptor viene a ser este fototransistor, el negro. Siguiente, por favor. Está conformado por sensores activos y pasivos, donde el sensor pasivo viene a ser conformado por un fototransistor que mide las radiaciones de los cuerpos que proceden de otros cuerpos. El sensor activo está conformado por el emisor y el receptor que están próximos entre sí, donde el emisor viene a ser el diodo LED y el receptor el fototransistor. Siguiente, por favor. Tipos de sensores infrarrojos. Está el sensor de ranura, que es el más demandado del sector industrial por su capacidad para controlar. Ejemplo, en los volantes de máquinas pesadas. Siguiente, por favor. Otro, los sensores reflexivos. Es el más vulnerable a la luz, por lo que genera errores. Para evitar esos errores, se debe agregar un circuito de filtración de detección de ondas. Otro están los sensores de barrido que básicamente barre horizontal el espacio, que funciona con señales de modulación. Siguiente, por favor. Están los sensores de modulación, son utilizados para la mayoría de los casos en la medición de distancias. Está la configuración óptica que está basado para la utilización del sensor que se mantiene frente a un cristal y la imagen que se vaya a medir.
la configuración y array de sensores. Funciona a través de un grupo de lentes de ópticas de enfoque que trabajan a mayor velocidad y poca cantidad de errores. Siguiente, por favor. Los rangos y la precisión son de alta calidad y bajo costo. Miden las temperaturas de objetos en movimientos con una precisión, consistencia y un sorprendente tiempo de respuesta. Mide la distancia a un rango de 100 a 550 centímetros. La luz que proyecta es invisible a los humanos. Se realiza mediciones de alto rendimiento, mide la temperatura desde menos 20 grados Celsius a 2000. Siguiente, por favor. Las aplicaciones se usan en el área doméstica, como en los microondas, en los controles, otra área en las ciencias médicas y biológicas, donde los sensores infrarrojos dan reconocimiento a las enfermedades de las glándulas mamarias y músculos, el otro las cámaras de vigilancia para facilitar la visión nocturna, la seguridad aérea y territorial, más que todo se usa en los campos de las fuerzas aéreas para la monitorización de sus campos. Si alguien tiene interés, hagan su propuesta. La seguridad aérea. Los otros áreas periféricos y productos de consumo se utilizan en el sector industrial. Otro área, automovilismo, para controlar la monitorización del tráfico y carretera. Siguiente, por favor. Las ventajas y desventajas. La ventaja es que son de bajo consumo de energía, son económicos y no necesita estar en contacto con el objeto necesariamente. La desventaja es que las ondas de gran magnitud pueden dañar los ojos y otra desventaja es que la luz que proyecta no es visible a los humanos. Se mantiene un contraste de transmisión de velocidad de información más bajo que la transmisión por cable. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a hablar sobre los sensores de temperatura, un PLC. Un sensor es un dispositivo capaz de hacer una detección de una variable física con un valor eléctrico, ya sea en resistencia, voltaje o corriente. Los sensores térmicos se utilizan para medir una magnitud externa, ya sea calor o frío, para así asegurar un proceso que se encuentre bien en un cierto rango establecido. Siguiente, por favor. ¿Qué es un PLC? Un PLC es una computadora industrial que tiene como la fuente de alimentación que alimenta eléctricamente a todas las partes del PLC para su correcto funcionamiento, que alimenta la memoria a una altura microprocesador y a los sensores que trabaja en una corriente continua que se encarga de convertir en una corriente alterna. El CPU está formado por el procesador y es el cerebro del PLC. La memoria interna del PLC tiene varias áreas. Primero está la memoria del sistema operativo y el fabricante graba la memoria del PLC. Siguiente, por favor. ¿Qué es la automatización y cuál es el objetivo de automatizar? La automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas, ya sea el objetivo de reducir la interacción de las aplicaciones que sustituyen los procesos manuales. Como por ejemplo aquí podemos observar en la imagen, el nivel de supervisión va al PC de la ingeniería y el nivel de control va directamente al PLC. Y el nivel de campo se divide por los sensores, automatizadores y la maquinaria. Siguiente, por favor. Los beneficios de un sistema de automatización industrial. La productividad. En estos sistemas permiten automatizar fábricas y procesos industriales. En la calidad, estos sistemas permiten eliminar el error humano y también el rendimiento, pero después de varias horas de trabajo y continuo que se da por los trabajadores. En la mayor consistencia, las máquinas y los ordenadores trabajan en un ritmo constante y continuo. La flexibilidad implica las horas o días de entrenamiento del usuario. La información más precisa
es la recolección de los datos que mejora la precisión y reduce los costos de recopilación de los datos. La seguridad, es más seguro utilizar en las líneas de producción, en condiciones de trabajo, ya sea peligrosa para el ser humano. Y en la reducción de los costes, gracias a la tecnología pueden reducir los costes de análisis de sus datos. Las mejores condiciones en una fábrica donde se ha implementado un sistema de automatización, trabajan casi menos horas. Y el mayor valor añadido es cuando la acción de los mayores ordenadores libera a los empleados de realizar sus funciones. Siguiente, por favor. ¿Dónde se usan los sensores de temperatura? Los sensores de temperatura se utilizan en diversas aplicaciones, ya sean como en la elaboración de alimentos, climatización para el control ambiental, dispositivos médicos y los productos químicos del sector de automotriz. Esto sería todo, ingeniera. Muchas gracias. Bien, chicas, a ver, dejen de compartir. Bueno, al final necesitamos que sí compartan. ¿Dónde están todos los integrantes del grupo? Necesito verlos a todos. Yulisa, Sergio, Carla, Oasis y Denise. Hasta allá ya, Denise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Bien, dicen que el primer grupo siempre va a llevar todo. Mentira, no. Pero sí, el primer grupo sirve como ejemplo para que se hagan las correcciones con los demás grupos que vienen, ¿no? Hemos dado un formato más o menos de lo que ustedes necesitamos que nos iban a presentar, ¿no? Creo que ni me he peinado, chicos, ¿no? Bien, uno, le voy a corregir algo. Yo quiero que es una exposición, chicos, ¿no? Una exposición. ¿Cómo se van cuando ustedes van a defender su tesis? No se van pues con polera, otra con blusa, ¿no? Uno se va más elegante, pues, ¿no? Una camisita, no sé, se ponen alguito, las mujercitas una blusa, los chicos una camisita. Y por último, cuando hay grupos de trabajo, por lo menos, digamos, ¿no? Ustedes tienen la polera de industrial, la camisita, ¿no ves? Que casi a la mayoría de los estudiantes les hacen, nos hacemos hacer, porque yo también tengo una de la carrera, ¿no? De industrial, es una camisita que nos dan parecida a las de seguridad, ¿no? Vea, azulita, hasta con mangas, no sé, pues, ¿no? O uniformizar, todos de blanco, ¿no? Entonces, cada uno con su polerita blanca. Uno. Para los siguientes grupos. No es obligatorio, pero traten de hacerlo porque eso da una mejor imagen del grupo, ¿ya? Aunque no los estamos viendo acá. O sea, no están de manera presencial, pero sí es una exposición. Entonces hay que ya ir empezando a formar también esa parte de ustedes, ¿ya? Yo me fijo eso, pero siempre les digo, a veces hasta ustedes a veces me dan la lección cuando los veo todos uniformaditos, bien simpáticos, ¿no? Y las chicas lindas. Por un lado, bien, en el grupo va a haber preguntas que vamos a hacer ahorita. No sé si los compañeros que están van a preguntar o yo también voy a preguntar. Y otra cosa, les he dado un formato para que ustedes sigan y al final habíamos dicho que deberían colocar una tablita donde nos indiquen los diferentes dispositivos o sensores de temperatura con sus rangos, su precisión, ¿no? Eso ha faltado. En fin, por ejemplo, no sé si eso le tocaba a Yulisa, y Yulisa iba por buen camino, ahorita no sé dónde se ha ido Yulisa, porque se ha desconectado, no la veo. Yulisa, deje de desconectar y esté quieta ahí, pero bueno. No, Yulisa iba bien por buen camino porque su primer
El primer punto que estaba hablando era sobre los sensores de temperatura en un PLC. Yo había dicho, incluso en el formato del trabajo, les dije que busquen dispositivos que se adecúen más a lo que es PLC. Pero ya se pasó a definir PLC y eso que no tocaba, no correspondía, no tiene nada que ver con los sensores de temperatura, lo que es la definición de PLC. ¿Qué es la automatización? Ya hemos dicho nosotros como concepto qué es la automatización. Después ha hablado los beneficios de la automatización, dónde se usan los diferentes sensores. No, yo quería que ella, así como iba, sensores de temperatura en un PLC. Ejemplo, me voy a inventar, un termómetro de vidrio, ¿se puede utilizar en un PLC, chicos? A ver, yo puedo responder esa pregunta, ingeniera. Ya, a ver, ¿quién dijo no? David Aliaga. Ya, David, muy bien, que me alegra que, perdón, Olivia, está bien, la voy a dejar responder. Y David, me alegro que esté atento a lo que estamos hablando. Eso también yo lo valoro y lo voy a calificar. Olivia. Ok, un termómetro de mercurio no lo podemos utilizar, digamos, para medir altas temperaturas, porque tiene un rango de temperatura que va desde 35 hasta más o menos aproximadamente 47 grados, entonces no nos sirve un termómetro de vidrio, tendríamos que utilizar otros dispositivos que sí sean aptos para medir altas temperaturas, y entre ellos tenemos a los sensores de temperatura de RTD y los termopares. Ellos son los más utilizados, se podría decir, cuando queremos medir altas temperaturas, mayor a 600 grados utilizamos los termopares y menor a 600 grados pues los sensores RTD. Muy bien, Olivia. Vean, chicos, ahí está la respuesta. Entonces, fíjense, como les dije yo, pueden nombrarlo porque ese es un termómetro también, es un dispositivo para medir la temperatura, pero los termómetros de vidrio no generalmente no se usan en automatización, ¿no? Lo nombro, pero hago énfasis más en los RTD, en ese tipo de dispositivos que son los que más ayudan en lo que es automatización, ¿no? Entonces, a eso me refiero con lo que yo quería que ustedes expliquen. Por lo demás, lo que han hablado los demás está dentro del margen que habíamos dicho. Está muy bien, chicas, ¿no? Lo han hecho bien. Ahora también yo me fijo, algunas leen lo que está acá, otras lo están explicando. Cuando yo he trabajado, yo he hecho mi tema, yo lo explico sin necesidad de leer, ¿no? A mí me pareció bien el grupo solamente con esas correcciones del final. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes, si se han repartido el trabajo, ustedes también entre ustedes deben coordinar eso. Por eso hay un representante o una persona que se hace cargo. Si a mí me hubiera llegado esa información de Yulisa, yo le hubiera dicho, Yulisa, no está eso dentro de lo que corresponde que nos toca explicar. Entonces, entre ustedes, o Denise, o Carla, o Sergio, cualquiera de ellos tenían que haber, no sé, eso me da a pensar también de que ustedes no se han pasado las diapositivas, sino que lo han armado uno solo para explicar. También tienen que hacer esa corrección ustedes, porque el grupo son los seis integrantes, no es solamente Olivia, Denise o Sergio, son los seis integrantes. Entonces, a los seis también se le va a hacer la calificación. Obviamente también me fijo cómo lo han hecho, ¿no? ¿Cómo han hecho su exposición? Bien. Siempre el primer grupo, como les dije, es para hacer las correcciones para que los demás ya no incurran en eso. ¿Hay preguntas del curso a sus compañeros? Sí, yo tengo una pregunta, ingeniera. Ya, David. ¿Cuáles son los valores de señal de salida de una termocupla? ¿O la magnitud de salida que va al PLC? ¿Quién le va a responder a David?
Eso tenían que haber colocado, fíjense, en la tablita, tal vez ahí los rangos, cuál es la salida que es lo que estaba hablando Olivia. Ingeniera, nosotros tenemos un cuadro comparativo, pero no lo tenemos en las diapositivas, sino en el documento. No sé si también lo podríamos proyectar igual. Eso era lo que quería que me muestren, sí. En la diapositiva, no en la tarea, no en el informe. Igual yo lo voy a leer, pero bueno. El informe es una cosa y la presentación es un resumen de su informe que me van a entregar, ¿no ve? Tendría que haber estado eso. David, ¿usted puede responder eso? Sí, una termocupla genera una diferencial de potencial que es convertido a una corriente de 420 miliamperes. Eso. David. ¿Algo más que vayan a preguntar a algún otro compañero? A ver, yo voy a preguntar. Olivia, usted nos hablaba que hay diferencia entre lo que es calor y temperatura. ¿Influye el calor en la medición de la temperatura? Sí, influye. ¿Cómo? Perdón, dijo esta ingeniera. Tú has hablado en tu exposición que has definido qué es calor y qué es temperatura. Has dicho que el calor es una medida de energía, ¿no? Y la temperatura es la medición del rango o del valor que se encuentra ese calor que ha subido. Mi pregunta es la siguiente, ¿influye el calor en la medición de la temperatura? Sí, influye porque al momento en que los dos cuerpos entran en contacto, va a haber esa transferencia de calor de un cuerpo a otro y eso va a hacer que el cuerpo que está menos caliente aumente de temperatura y en sí va a absorber ese calor y eso va a generar como una actividad molecular en donde las partículas empiezan a agitarse más y más y ahí es cuando aumenta la temperatura del cuerpo. Claro, si la energía es alta, entonces también la temperatura se va a subir, ¿no ves? Proporcionales. Bien. Han hablado de los termostatos y los sensores de temperatura. ¿Ambos dispositivos miden temperatura o qué mide el termostato, Olivia? Ok, el termostato lo vemos en los vehículos y el termostato es un dispositivo que crea una alerta. No cuando se llega a una temperatura determinada. El termostato es como cuando el motor se encuentra a elevadas temperaturas, entonces lo que hace es enfriarlo. Para eso trabaja conjuntamente con un líquido refrigerante. En cambio, un sensor de temperatura me va a medir detalladamente la temperatura y de manera constante. En cambio, en un sensor de temperatura, medir la temperatura de manera constante no lo hace. No lo hace lo mismo que un sensor de temperatura. Claro, chicos, un termostato es lo que... ¿Alguien más iba a hablar? ¿No? Ya, un termostato, fíjense, esos los dispositivos, por ejemplo, los aires acondicionados tienen termostato. Llega a una temperatura y está enfriando el ambiente, ¿no ve? Está enfriando, frío. Llega, por decirles, a 21 grados. Llega un momento en que se va a apagar el motorcito ese que tiene, porque está a una temperatura ya a la que ha alcanzado ese termostato. Una vez que yo abro la puerta, dejo ingresar calor, ¿no ve? Entonces, otra vez va a volver a funcionar. Eso está automatizado. Cuando cuando se ha elevado un poco la temperatura, el termostato va a trabajar en el aire y otra vez se va a encender y va a tender a bajar la temperatura. Esa es la función de un termostato, chicos. A ver, otra pregunta. Sergio. También lo voy a sacar del grupo, ¿no ve? Hemos dicho en clase. Ahí arribita hay unos puntitos donde yo puedo cambiar mi nombre, ¿ya?
Por favor, ese que dice PC, identifíquese. Bien, le decía, Sergio, ¿dónde están? ¿Ya entró Sergio? Ya, bien, Sergio, le decía. ¿Cuál es la diferencia? No, Sergio nos explicó un poquito los tipos de termómetros, ¿no ves? Los tipos sí, de termopares. Nos explicó de los PC, J, etcétera. ¿No ves? C, sí. O no, B, C, E, J, K, N, R, S, T. ¿No? De esos termopares, ¿cómo yo elijo para, cómo voy a saber cuál de ellos elegir, Sergio? ¿Qué características debo conocer o qué cosa tengo que hacer? Para hacer una medición de temperatura. Ajá, para medir una temperatura o para colocar ese termopar en mi industria, no sé. ¿Cómo yo elijo el B, el C, el E o cuál de esos tipos yo elijo? Es dependiendo de su rango de aplicación. Cada uno tiene su respectivo temperatura de medición, hasta qué grado Celsius soporta. Y también hay otros que son muy frágiles de contaminarse, o sea, de ensuciarse o lo que sea. Y dependiendo al material que tú usas o lo que vas a medir, la temperatura, escoges lo que está adecuado para el uso. Ya, ok, Sergio. Y otra pregunta más, Sergio. ¿Es lo mismo termopar que termocupla? ¿Termopar que termocupla? No. ¿No? Sí. Los termopar se llaman también termocuplas. ¿No o sí? Sí, perdón, yo vi. Ya, bien, Sergio. Son lo mismo, chicos. Los termoparques, los termocuplas son lo mismo. Es un dispositivo que tiene un cablecito que después ese es el que se conecta para hacer la medición de la temperatura. ¿No ven? Oasis, a ver, ¿qué significa RTD? RTD es, se refiere al detector de temperatura de resistencia. Es como que el sensor, trata de un sensor en el que la resistencia depende de la temperatura. Ya, entonces es un detector de temperatura resistivo, ¿no? Bien. A ver, Carla, ¿cuándo se usa PTC y cuándo NTC? Usamos un termitor PTC para productos que se calientan en extremo y el termitor NTC para controlar pequeñas temperaturas con un nivel de sensibilidad alto. Ok, Carla. A ver, ¿quién me da un ejemplo de los sensores de temperatura que se utilicen en automatización? ¿Cuáles de los que han nombrado ustedes deben usarse en automatización? Bueno, a lo que yo he visto, ingeniera, en algunos videos, los sensores de temperatura que suelen utilizar en automatización son los sensores RTD y también, en algunas ocasiones, también los termopares. ¿Por qué los RTD? Porque son más precisos que los termopares. Y a veces suelen utilizar los termopares porque son mucho más baratos que los RTD. En realidad, chicos, para que ustedes elijan cuando estén trabajando en una industria, además de ver las características del sensor, tengo que ver la parte económica. Pues no, si son caros, ¿ustedes creen que uno caro voy a poder comprar? No,
Entonces, tengo que buscar dispositivos que sean fáciles de limpieza, fáciles de armar y que tengan buenas características, y también tengo que ver el precio, pues, ¿no? ¿Eh? Todas esas características. Eso faltó un poquito, por eso les digo, no sé si eso tal vez al final Yulisa tenía que haber explicado, pero no, Yulisa nos ha ido a otra cosa a hablar. Ya, ¿alguna pregunta más al grupo, chicos? ¿Alguien del curso? Además de David. Nada. Ya. Bien, gracias al grupo. Está bien su exposición, chicas, y Sergio también, chicos. Entonces, ahora vamos a ir con el grupo 2. A ver, voy a compartir varios o unos participantes. El grupo 2, chicos. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 2 y les vamos a hablar acerca de sensores de presión. Antes voy a introducir a mis compañeros. Mi nombre es Katy Antoriano Vázquez, soy la encargada. También está mi compañero Limber Alvarado, Pedro Arcos, Gonzalo Andrade, Salomón Aliaga y Juan Carlos Arancibia. Antes de introducirnos un poco de una forma más específica del tema, vamos a hablarles sobre algunos conceptos básicos, como la presión, que la presión es una magnitud física escalar la cual representamos con el símbolo de P. De una manera más clara, el concepto de presión es una fuerza que actúa sobre una superficie, y cuando esta fuerza actúa de manera uniforme, podemos utilizar la fórmula que todos conocemos de presión igual a fuerza sobre área. Esta fórmula tiene diferentes unidades, pero la que más comúnmente utilizamos, o la que utilizamos en el sistema internacional, es la de newtons por metro cuadrado, que se refiere a un newton actuando de manera uniforme sobre un área de un metro cuadrado. Aquí les muestro un cuadro en el cual les muestro las diferentes unidades que utilizamos para medir la presión, que son pascal, atmósfera, milímetros de mercurio, bar, tor de Torricelli, y libras por pulgada en el sistema inglés. Un pascal, como les había dicho anteriormente, lo definimos como un newton sobre metro cuadrado. Una atmósfera es igual a 1,0132 por 10 elevado a 5 pascal o 760 milímetros de mercurio. Eso se los explico un poquito más adelante de por qué 760 milímetros de mercurio. También comparaciones o medidas de 1 milímetro de mercurio es igual a 1,33322 por 10 elevado a la 2 pascales o 0,0132 atmósfera. También tenemos bar, que es igual a 1 por 10 a la 5 pascales, o tor de Torricelli, como les decía, que es igual a 1 milímetro de mercurio, o en el sistema inglés, un PSI igual a 6894,76 pascales. Ok, les voy a hablar un poco más acerca de los tipos de presiones. Les voy a hablar sobre la presión absoluta, la presión atmosférica, la presión relativa y presión al vacío. ¿Qué es la presión absoluta? Es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de un elemento más la presión atmosférica que sufre. Todos los cuerpos en el planeta sufrimos la presión atmosférica o estamos sometidos bajo ella. ¿Y qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la que ejerce el conjunto de la masa de los gases que componen nuestra atmósfera. Y mientras más nos encontremos, mientras más subamos desde el nivel del mar hacia arriba, la presión atmosférica es menor debido a que la masa de gases sobre nosotros es menor. Luego, la presión relativa. La presión relativa es la diferencia que existe entre la presión absoluta menos la presión atmosférica. Esta también la conocemos como presión manométrica. Y por último, la presión al vacío. La presión al vacío es cualquier presión por debajo de la presión atmosférica. Podríamos decirlo en medida, cualquier presión por debajo de 760 milímetros de mercurio. Ahorita les voy a explicar por qué los 760 milímetros de mercurio. Es debido al experimento de Torricelli, en el cual utilizaba, como podemos ver en la pantalla, son dos recipientes de vidrio, uno que parece un tubo de ensayo, pero largo, y otro que es
un poco más angosto y ancho. Entonces, en estos dos recipientes puso mercurio, y lo cual hizo fue con un dedo, de manera cuidadosa, tapó el recipiente largo, lo puso de cabeza y lo introdujo en el otro recipiente. Entonces, eso, al llegar a un equilibrio, podemos medir que entre la superficie del primer recipiente y el tubo hay una distancia de 760 milímetros. Es ahí porque decimos que la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. O también esta unidad, en vez de decirle milímetros de mercurio, también se le dice Tor por Torricelli, que fue el que hizo este experimento. Ya. Entonces, con estos distintos tipos de presión, ¿con qué las medimos? Bueno, la presión atmosférica la medimos con uno de los sensores de los cuales más adelante mis compañeros van a hablar, que es el barómetro. La presión relativa la medimos con el manómetro, es por eso que también le decimos presión manométrica. Y la presión al vacío, que como les decía, que es cualquier presión menor de 760 milímetros del mercurio hacia abajo, la medimos con el vacuómetro. Cabe recalcar que no existe la presión de vacío absoluta, o sea, el vacío absoluto no existe. Pero tenemos distintos rangos para evaluar qué tan vacío está, podríamos decir. Que tenemos el vacío bajo, que es de 760 a 25 torricelli, o como les decía, milímetros de mercurio. El vacío medio, que es de 25 a 1,3, a 1 por 10 a la menos 3 torricelli. El vacío alto, de 1 por 10 a la menos 3 hasta 1 por 10 a la menos 9 torricelli. Vacío ultra, de 1 por 10 a la menos 4 hasta 1 por 10 a la menos 12 torricelli. Y el último, lo más bajo que puede llegar, es vacío extremadamente alto, que es menos de 1 por 10 a la menos 12 torricelli. Y aquí tengo imágenes de los instrumentos de los que le hablaba. Estas son imágenes de manómetro, de barómetro y de vacuómetro. Le paso la palabra a mi compañero Timber, por favor. Siguiente diapositiva. Eso. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre lo que sería el tema del sensor. Un sensor es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y responde a alguna salida del otro sistema. Un sensor convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible, convertido en una pantalla legible para el humano y transmitida para su lectura. Entre los tipos de sensores que existen están los de proximidad, que son los que me ayudan a detectar la proximidad que existe en un ambiente. En eso se encuentran, por decir, en los centros comerciales, en los vehículos, la temperatura, que son los que me ayudan a determinar la temperatura que va a existir en un determinado espacio o un determinado ambiente. Los magnéticos, que son los que se pueden ayudar a determinar el magnetismo que pueden tener los objetos para poder detectarlo. Los de sonido son aquellos que me pueden ayudar a determinar los sonidos que van a existir en un determinado espacio. Los de presión, que es nuestro tema, el cual vamos a explicarlo más a detalle. Los de iluminación, que son aquellos que me van a ayudar a determinar el porcentaje o me van a ayudar a determinar qué tanto de luz hay en un ambiente. Los de inclinación, que me van a ayudar a determinar cuánto es la inclinación que existe en una superficie. El táctil o robótico, que es aquel que me puede ayudar a través del táctil, que es lo más usado en el celular. Y los micro e interruptores, que son los más pequeños. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, un sensor es equivalente a los sentidos que tenemos, los cuales podemos percibir el exterior, la variación que existe en el exterior. Existe, por ejemplo, al poner una mano al fuego. Nuestro sentido nervioso hace que envíe señales al cerebro, las cuales hacen que manden señales a los estímulos musculares, las cuales hacen que reaccione y se alejen del fuego. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un sensor de presión? Un sensor de presión es un dispositivo capaz de medir la presión de los gases o líquidos en un contexto. La presión es una expresión de la fuerza necesaria para impedir la expansión de un fluido. Normalmente se expresa en términos de fuerza, como le explicó mi compañera, fuerza sobre área, que pueden ser equivalentes a newton sobre metro, que son pascales, o PSI, que en el sistema inglés.
En general, los sensores de presión funcionan como un transductor, es decir, genera una señal eléctrica en función a la presión a la que son sometidas. Las aplicaciones captan la presión y la transforman en una señal eléctrica donde la cantidad depende de la presión aplicada. Entonces, sus aplicaciones, esta es de medir la presión por debajo de la atmosférica. Se utilizan instrumentos como en meteorológicos, en aviones, autos y otros dispositivos más. Siguiente diapositiva, por favor. Los tipos de medidores de presión están los mecánicos, que son los sensores que no poseen señales eléctricas, sino es debido a la variación de altura con respecto al líquido, en el cual está en un tubo graduado y únicamente posee una indicación local. Los electromagnéticos, que se basan en la alteración física de un material elástico cuando es sometido a una presión. Los neumáticos, que es medir la presión de un manómetro, es un dispositivo que mide la presión en neumáticos, que son equipos muy especiales. Y los electrónicos, que le ofrecen un medidor de presión digital de alta precisión y de grandes prestaciones. Más a detalle, estos los tipos de medidores le van a explicar mis compañeros. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Arcos Marín Pedro Luis y voy a continuar con la exposición. ¿Qué es un transductor? Un transductor son aquellas partes de una cadena de medición que transforma una magnitud física en una señal eléctrica. Este es un dispositivo fundamental en el sistema de control de medidores electrónicos. Actualmente, los transductores son muy utilizados en los sistemas de automatización y control para registrar grandes magnitudes. Hay dos tipos de transductores: sensores y actuadores. Los sensores detectan formas de energía como ser la luz o la fuerza y las convierte en una salida de información legible por un sistema electrónico. Y los actuadores también reciben una entrada y generan una salida, pero funcionan en sentido opuesto a los sensores. Un actuador recibe una información y produce una salida, pero este genera una energía física. Los sensores de presión también pueden denominarse transductores de presión, transmisores de presión, registradores de presión, indicadores de presión, piciómetros y manómetros, entre otros nombres. Siguiente diapositiva, por favor. Como dijimos, los sensores convierten una magnitud física en una salida eléctrica. Los sensores tienen tres tipos de salida eléctrica, que son los sensores de presión con salida milivoltio, los sensores de presión con salida voltio y los sensores de presión con salida 4 a 20 miliamperios. Los sensores con salida en milivoltios son normalmente los sensores de presión más económicos y los que más se usan en la industria. La salida del sensor milivoltio es nominalmente alrededor de los 30 milivoltios, debido a que la señal de este sensor es demasiado baja. El sensor no debe estar ubicado en un entorno con mucho ruido eléctrico. También otra desventaja de esta salida es que no tiene que estar a larga distancia, tienen que ser relativamente cortas. Luego tenemos el sensor de presión con salida voltio o de tensión. En este sensor, esta salida incluye un acondicionamiento de una señal integral, el cual permite una salida mucho más alta que el sensor que hablamos anteriormente, con salida milivoltio. Estas salidas normalmente son de 1 a 5 voltios o de 1 a 10 voltios. Debido a que tiene una salida más superior que la anterior, estos sensores no son susceptibles al ruido eléctrico y por lo tanto pueden ser utilizados en mucho más ambientes industriales, son los más utilizados. Luego tenemos el sensor de presión con salida 4 a 20 miliamperios. Dado que una señal de 4 a 20 está menos afectada por el ruido eléctrico y la resistencia en los cables de señal, estos sensores se utilizan mejor cuando la señal debe ser transmitida a largas distancias. Ya pueden ser distancias a más de 500 metros. Luego, ¿cómo funcionan los sensores en la automatización industrial?
los sensores reaccionan a los cambios de las condiciones físicas alterando sus propiedades eléctricas. Por lo tanto, la mayoría de los sensores dependen de sistemas electrónicos para capturar, analizar y transmitir información sobre el medio. En pocas palabras, un sensor combina los estímulos como el calor, la luz, el sonido y el movimiento en señales eléctricas. Estas señales pasan a través de una interfaz, la cual la interfaz lo convierte en un código binario y ese código binario pasa a una computadora para ser procesada. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos los tipos de sensores de presión. Tenemos los medidores mecánicos. En los tipos de sensores mecánicos tenemos los primarios de manera directa y los primarios elásticos. Los primarios de medida directa. Este tipo de sensor mide la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocida. Entre esos tenemos el barómetro, manómetro en tubo en U, manómetro en tubo inclinado. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos al sensor de medición mecánico directo al manómetro de tubo en U, que mide la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocida. Su funcionamiento se basa en llenar hasta la mitad con agua u otro líquido en un tubo de cristal en forma de U. Cuando se crea una presión diferencial entre ambos lados de la U, entonces la columna del líquido se desplaza hacia el lado con menor presión. La presión diferencial sería, para calcular la presión diferencial sería multiplicar la altura que tenemos aquí entre ambos lados de la U por la densidad del líquido que se está usando por la gravedad y así tendríamos la presión diferencial. Su ventaja de este manómetro de tubo en U es que es muy versátil, son muy fáciles de operar y no requieren ningún tipo de ajuste o engranaje. Su mayor aplicación son en los laboratorios y como patrones de calibración de otros instrumentos de medición. Una de sus ventajas es que la longitud del tubo necesario para medir presión es alta. Otra desventaja es que hay que tener mucho cuidado que en el interior del tubo no se encuentre con suciedad y que también el tubo tenga el diámetro correcto, que sea el diámetro uniforme, que no tenga desviaciones. Su rango varía, este manómetro es muy preciso. Su rango varía entre los 500 pascales a 200 kilopascales y su aplicación se usa casi en todos los procesos industriales como ser en circuitos mecánicos e hidráulicos, compresores, turbinas, filtros y reguladores de presión. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el barómetro. Se usa en la calibración de altímetros y estaciones meteorológicas. Un barómetro es un instrumento cuya función es medir la presión de la atmósfera, la cual se expresa en hectopascales. El principio de funcionamiento es que una columna de mercurio en un tubo de vidrio de al menos un metro de longitud, el tubo se le invierte sobre un recipiente de mercurio y desciende hasta una altura dejando en la parte superior, un vacío. Su aplicación en el sector industrial existe en diversos entornos de trabajo que requieren una medición constante de la presión atmosférica, como sea en los laboratorios de calibración, en investigaciones, en la industria alimentaria, en la industria cosmética y en estaciones meteorológicas. Una de sus ventajas es que son pequeños y fáciles de ubicar, pronostican el clima y fáciles de leer y entender. Una de sus ventajas es que necesitan conocimiento avanzado y requieren correcciones por altura y su aplicación como dije se da en estaciones meteorológicas y industrias cosméticas. Gracias y se lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gonzalo Andrade. Yo lo voy a explicar sobre sensores elásticos. Como primero va el tubo de Bourdon. Es un tubo aplanado de bronce o acero curvado en forma arco.
que al aplicar al interior del tubo tiende a desplazarse transmitiendo este movimiento, retomiendo la aguja por medio de un aplicador adecuado. Su principio físico es un muelle de Burdon. Su rango es de 200 atmósferas. Su precisión es de 2,3%. Su ventaja es fácil del uso de calibración y bajo costo. Su desventaja es no utilizable instrumento de alta presión. Como segundo sensor elástico tengo llamado el medidor de diafragma. Son cápsulas conectadas entre sí por soldadura que al aplicar presión, cada cápsula se deforma. Ahora es la suma de desplazamiento se aplica por un juego de palancas. Su principio físico se llama huella de hidrostática. Su rango es de 0 a 1 mercal. Su precisión es del 1 a 6%. Sus ventajas, alta precisión a bajo costo. De ventajas, muy bajo presión de trabajo. Aplicaciones por mediciones de bajas presiones. Como tercero tengo sensores elásticos, también llamado medidor de fuelle. Es similar al diafragma compuesto por una sola pieza flexible axialmente. Y su principio físico es fuelle hidrostática. Su rango es de 0 a 12 bar. Su precisión es de 2%. Su ventaja es altamente utilizado en mediciones de consumo de gas domiciliario. Su desventaja es solo se utiliza con bajas presiones. Estos medidores volumétricos de gas se aplican en plantas de refinación, plantas de gas licuado, también se aplica en las industrias como Ingenio San Aurelio, como Ingenio Guavirá, en todas las industrias, ¿no? Se aplica este estrés, medidores de sensores elásticos. Siguiente. Hola compañeros, me tocó explicar medidores electromecánicos. Medidores electromecánicos es una combinación de medidor mecánico más un transductor o un elemento que te convierte esa medición en una señal eléctrica. Entonces, el elemento mecánico puede ser un tubo de Burdon, puede ser un fuelle o puede ser una membrana. Entonces, tenemos tres tipos de medidores: resistivos, capacitivos y piezoeléctricos, ¿no? Siguiente, por favor. El medidor resistivo, bueno, se basa que este medidor tiene que generarse una pequeña pulsación. Aquí, como pueden ver, entonces se genera la pulsación. Dentro del medidor hay un filamento de longitud y diámetro conocido de cobre o un elemento. Entonces, este al estar sometido a una presión genera una variación de resistencia. Y esa variación de resistencia se lo puede medir por el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es un artificio electrónico para poder medir la resistencia variable en un punto, donde las otras tres resistencias ya son conocidas. Entonces, tenés una señal de entrada, un voltaje de entrada y tenés un voltaje de salida. Entonces, con esta diferencia de voltaje puedes determinar cuál es la presión aplicando ecuaciones de convertibilidad. O sea, una señal eléctrica la puedes convertir fácilmente a una señal digital medible. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, este medidor resistivo, su rango es de 0.2 hasta 10.000 PSI. ¿Por qué hasta 10.000 PSI o puede ser más? Es que estos medidores no tienen límite. El límite está en su construcción de los medidores, en los elementos que van a utilizar para construir el medidor. Entonces, ¿de qué depende? Depende de los materiales. Pero la señal electrónica, como al ser una señal electrónica eléctrica, es por eso que tenés un amplio rango de uso. ¿Cuál es la ventaja de estos medidores? Su ventaja es que tenés una alta precisión, hasta el 0.5%, es una buena precisión. ¿Dónde se lo utiliza? Se lo utiliza generalmente en sistemas industriales.
variaciones en sistemas industriales donde se requiere medir la presión mediante una señal eléctrica. Su ventaja es que solamente puedes utilizar este equipo si es que tenés una señal o un voltaje. O sea, este equipo no te hace una medición directa. Tú necesitas suministrarle un voltaje para que este te pueda devolver un dato. Siente, por favor. Ok. El medidor capacitivo. El medidor capacitivo, al igual que el medidor resistivo, te genera una diferencial de capacitancia. Entonces, ¿cómo funciona? Tenés un diafragma isolador y tenés un diafragma sensor. El diafragma isolador es este de acá. Okay. Ese es el diafragma isolador, no se nota más. Ahí está. Y lo tenés a los lados. Al tenerlo a los lados, los diafragmas, estos te detectan el pulso de presión. Entonces, es transmitido el pulso por un fluido dieléctrico. ¿Qué es el fluido dieléctrico? Este fluido no te genera ningún movimiento de electrones, o sea, no puede transmitir la electricidad. Entonces, el pulso es transmitido a través del fluido dieléctrico y en el medio hay un diafragma de sensor. Entonces, si vos aplicás de un lado, el diafragma se va a deformar al lado que estás aplicando el pulso. Lo mismo, por el otro lado. Este medidor te da la ventaja de poder medir presiones diferenciales, porque si aplicas a ambos lados, vos tenés una presión diferencial, entonces eso lo puedes convertir en una señal de presión diferencial. ¿Cómo funciona este medidor? Al igual que el resistivo, utiliza un puente de Winston, pero en vez de resistencia, utiliza capacitores. ¿Qué más? El diafragma isolador generalmente es hecho de un material altamente resistivo a la corrosión, porque estos fluidos, los cuales se lo utilizan, generalmente pueden ser líquidos o viceversa, que pueden generar algún daño a la electrónica del equipo. Siguiente, por favor. Al igual que el medidor resistivo, puede tener de 0.2 a 10.000, eso depende mucho del material que se vaya a construir y la electrónica que se vaya a diseñar. Tiene una precisión de 0.5%. La ventaja es que sí o sí necesitas una señal eléctrica para poder registrar la medición. Aplicación industrial. Siguiente. El piezoeléctrico. Bueno, el piezoeléctrico generas un pulso de presión mediante un diafragma que es transmitido a unos cristales. Estos cristales son de cuarzo. La propiedad de los cristales de cuarzo, al igual que la electrónica en general, que te permiten generar pulsos de electricidad. Entonces, vos al aplicar una presión al diafragma y transmitir, dan una respuesta, una señal eléctrica, generalmente baja. Pero esta señal se la puede amplificar fácilmente mediante un circuito electrónico. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, su rango es de 0.2 a 10.000, precisión de 0.5. Igual 10.000 porque depende de esa medición, ¿no? Y también de los materiales. Una ventaja es que no necesita una señal eléctrica. Vos al aplicar el pulso de presión, puedes tener la presión de datos. ¿Cuál es su ventaja? Es que solamente realiza variación de presión, una medición de variación de presión. O sea, si el fluido está estático, este medidor no te va a poder registrar la presión. Tiene que haber una diferencia de presión, una diferencia de flujo, para que este medidor te pueda dar un dato de respuesta. ¿Dónde lo he visto este medidor? Yo lo he visto mucho en la industria petrolera, en los sistemas MWD, que son sistemas de direccionamiento para perforación de pozo. Y este tipo de tecnología se utiliza más en sistemas de posicionamiento o sensores de navegación, porque los elementos de cuarzo generalmente se utilizan en acelerómetros. Entonces, un acelerómetro te va detectando, si tú te mueves a un lado, te va detectando una señal de medición en función al movimiento. Siguiente, por favor.
Entonces, ¿cómo lo aplicaría un PC? ¿Cómo aplicaría todos estos sensores a una instrumentación, ¿no? Lo primero que van a ver es esto de acá. Ustedes cuando vean un diagrama PNID, un diagrama de instrumentación y tuberías, van a ver siempre un tag, un tag, un PI, un PIT y un PT. Acá. El PI es esto de acá. Esto es una medición directa que no te genera ninguna señal de respuesta o una señal de medición. Antiguamente todos los sistemas que teníamos para transmisión de datos eran señales hidráulicas, o sea, tú tenías tu medidor y el dato de medición que llegaba a un centro de control era mediante una señal hidráulica, porque los fluidos hidráulicos son impredecibles. La presión que tengas en un punto por transmisión de presión hidráulica va a ser el mismo en otro punto, pero con la implementación de estos sistemas electrónicos, entonces tú ya tienes señales eléctricas que pueden llegar fácilmente. Entonces, si ustedes ven en un diagrama un PI, significa que es simplemente un manómetro, puede ser de Bourdon, que es una señal directa. Un PIT, que está acá, un PIT te genera, es un, bueno, como es en inglés, es pressure indicator transmisor, que es un indicador de presión y transmisor. Es ahí que ven, ahí es que tú tenés un panel digital que te muestra el dato local, en sitio, y también transmite el dato. Y un PT es un pressure transmisor que solamente transmite el señal de presión. Entonces la persona que está en el área no va a poder ver el dato, pero puede identificar que en ese punto se está generando una medición de presión. Entonces, yo tengo mi PT, que es un pressure transmisor, y el dato de 420 mA va a un PLC. Los PLC funcionan, un PLC es como una computadora, pero ¿por qué no instalamos computadoras en los procesos? Porque un PLC tiene un uso específico, recibe señales de entrada y da señales de salida. Esas señales de entrada pueden ser analógicas o digital, simplemente son señales 1-0, o hay corriente o no hay corriente, un pulso o no hay pulso, es una señal digital. Pero una señal analógica es una medición variable, es una señal de corriente, pero tiene variación. Entonces, este transmisor me está dando una señal analógica, me está dando un valor de 420 mA. En función a esos 420 mA yo puedo tener la presión, porque eso simplemente se convierte en una regla de tres simple. Entonces el PLC lee la señal y en función al dato registrado manda una señal a un actuador, que es esta válvula de control. Entonces, ¿cómo se da todo este? ¿Para qué se da este sistema? Tú tenés una mezcla, pero en un proceso nunca el fluido es... Los flujos son constantes, nunca es un estado estacionario. Tú siempre vas a tener variación de flujos. Entonces, si bien harto flujo, por ende, este separador, que es un separador líquido-gas, se va a presurizar. Entonces, al leer la presión, el PLC le manda a abrir a la válvula. Pero va a haber un punto en que va a comenzar a bajar la presión, entonces el PLC va a decir a la válvula, midiendo el transmisor de presión, que cierre. Este vendría a ser la aplicación de un transmisor de presión electromecánico con sistema PLC. Voy a continuar mi compañero. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. ¿Pueden compartir la pantalla? ¿Ya está permitido? Pueden continuar, chicos. Creo que le tocaba a Juan, ¿no? Juan Carlos.
Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Juan Carlos, creo que tu está mal. No te escuchamos. Juan Carlos, no se escucha tu micrófono. Juan Carlos, tu micrófono. Háblele por WhatsApp. Dale una llamada. Ahora sí, creo. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes, ingeniero. Ahora sí se te escucha. Buenas tardes, compañero. ¿Me pueden escuchar? Sí, se escucha. Sí, Juan Carlos, se escucha sí, bien. Sí, sí, sí. Ahora sí se escucha. Voy a seguir con la exposición general. Yo voy a hablar sobre los medidores electrónicos. Los medidores electrónicos es un dispositivo que mide el consumo de energía. Existen cuatro tipos de medidores: los transductores mecánicos de fuelle y diafragma, los medidores MCLEO o de vacío, los transductores térmicos y los transductores de ionización. Los transductores mecánicos de fuelle y diafragma, estos medidores trabajan de forma diferente entre la presión atmosférica y el proceso. Puede estar compensado con la relación entre la presión atmosférica y es calibrado en unidades absolutas. El siguiente, por favor. Los medidores MCLEO o de vacío se utiliza como aparato de presión en la calibración de los restantes instrumentos. Se basa en comprimir una muestra del gas de un gran volumen de desconocido. El siguiente. Los transductores térmicos se basan en el principio de la proporcionalidad. Entre la energía disipada de la superficie que calienta un filamento de la superficie en una corriente constante. Existen tres tipos de transductores térmicos: termopar, pirani y bimetálico. Los termopar son instrumentos. Son dispositivos que se utilizan para el uso de medir la fuerza y la presión. El siguiente. Los transductores Pirani
utiliza un circuito de fuente de Wattone que compara la resistencia de tusteno. Uno está sellado al alto vacío y el otro está en contacto con el gas medio y por lo tanto pierde calor de conducción. El siguiente. Los transductores bimetálicos utilizan un espiral bimetálico calentado por una fuente de tensión estabilizada. Cualquier cambio en la presión produce una deflexión en el espiral, que a su vez está acoplada en un índice que señala la escala de vacío. Los transductores de ionización se basan en formación de iones que se producen en la colisión que existen entre moléculas y electrones. Es así como estos instrumentos miden la corriente de ionización, que es proporcional a la concentración de la molécula. Por lo tanto, se entiende que al calibrarlo para cada gas que será utilizado por cada instrumento. Eso continuará la otra compañera. Bueno, para terminar, tenemos aquí la tabla que había pedido la ingeniera, que es un resumen de todos los sensores que explicaron mis compañeros. A grandes rasgos, en el sensor de presión, el manómetro tuvo un U, su clasificación son mecánicos directos, su principio físico, como les explicaba mi compañero, según con un líquido de densidad y altura conocida, se puede calcular la presión, tiene un rango entre 0 o 0,5 milibar hasta los 6.000 bar, una presión de un 1%, y se lo aplica en líquidos de refinerías y petroquímica. El barómetro, igual de clasificación, mecánicos directos, y tiene el mismo principio físico, líquido de densidad y altura conocida, con un rango de 0 a 14,7 psi, que es, como les decía, la presión atmosférica, una precisión de 1%, y es para aplicaciones meteorológicas. El tubo de Bourdon es un sensor mecánico elástico, aumenta la presión, al aumentar la presión se endereza el tubo y tiene un rango de 0 a 200 atmósferas con una precisión de un 2%. Aplicaciones en uso industrial, el diafragma, igual de clasificación mecánico elástico. Su principio físico es las cápsulas se deforman y los pequeños movimientos se amplifican por un juego de palanca. Tiene un rango de precisión de 0,2 a 1 megapascal. Con una precisión de 1,5%, su aplicación es para medición de volumen de gas a baja presión. Y el sensor de fuelle, igual mecánicos elásticos, pieza flexible axialmente y que puede dilatarse o contraerse, tiene un rango de 0 a 12 bar con una precisión de 2% y su aplicación es en mediciones de volumen de gas a baja presión. Siguiente. Luego, en los sensores de presión capacitivos, en la clasificación de los electromecánicos, principio físico, diferencia de conductancia, rango de 0 a 10.000 PSI o más, como les decía mi compañero, según de que esté hecho el sensor, con un rango de precisión de 0,5%, se aplica en la industria automatizada. Los resistivos, igual electromecánico, su principio físico es diferencia de resistividad, igual que el anterior, con un rango de 0 a 10.000 PSI, pero puede ser más según cómo esté fabricado. Y se utiliza en la industria automatizada. Los pisoeléctricos, igual electromecánicos, su principio es físico, la generación de electricidad de 0 a 10.000 PSI, rango de 0,5%, utilizado en la industria petrolera. Luego los transductores MacLeod electrónicos,
comprime una muestra de gas conocida y así es como calcula la presión. De rango, esto, entre todos buscamos la mayor cantidad de información, también para ayudarle al compañero que le tocó esa parte, y nos costó mucho encontrar el rango o algunas características más específicas de algunos sensores, pero encontramos que entre los electrónicos están entre los de mejor precisión, así que tiene una precisión de 1%, se utiliza en calderas, calefacción, refrigeración. Lo mismo los transductores térmicos, que igual son electrónicos, su principio es principio de proporcionalidad entre la energía disipada, precisión de 1%, igual utilizado en calderas, calefacción y refrigeración, y los el transductor de ionización, electrónicos, su principio de funcionalidad es forma de iones que producen colisiones, un rango igual de 1%, y también utilizado en calderas, calefacción y refrigeración. Mira. Ya. ¿Pueden dejar de compartir, chicos? ¿Hay preguntas a sus compañeros? A ver, ¿quién va a preguntar? Ay. Es un sensor que está incorporado de silicio, el cual me ayuda a determinar la presión de un determinado espacio. Tiene un alto rendimiento, es uno de los más ocupados en la industria. Ok, Limber. ¿Alguien más? Ahora. Hola, ingeniera. Hola, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes. José Wilson. Ya, después su compañera. Quería preguntar sobre la fuente de... ¿Qué es una fuente de Weston? ¿Y qué pasa si esa fuente de Weston deja de funcionar en un sensor? No, es un puente de Wheatstone, un puente eléctrico. Ok. No, es un artificio electrónico eso, que se utiliza para determinar la variación, ya sea de resistencia, capacitancia o magnetismo. Entonces tenés tres datos conocidos y tenés ese valor a medir, y mediante el puente de Wheatstone puedes obtener esa señal de datos. Ok. ¿Quién más será? Yo, ingeniera, quería preguntar cuál es la diferencia entre la presión manométrica y la presión relativa. Bueno, realmente no existe una diferencia. La presión relativa y la presión manométrica es lo mismo, solo que como a veces se refieren con un término o otro, se confunde, pero es la presión relativa, solo que como se mide con el manómetro, también le dicen presión manométrica. Ok. ¿Alguien más? Ya, ingeniero. Alguien habló sobre los sensores de presión con salida a voltio. En esa parte, ¿a qué se refiere con el ruido eléctrico? Bueno, cuando hablé sobre los sensores de presión con salida eléctrica, cuando dice ruido eléctrico, son todas aquellas señales de interferencia de origen eléctrico, no deseadas y que están unidas a la señal principal. Su principal fuente de ruido es la red que suministra la red eléctrica. Y es porque alrededor de los conductores se produce un campo magnético. Eso es lo que lo provoca, eso provoca el ruido eléctrico. Ok, bien, gracias. ¿Alguien más? A ver, yo pregunto ¿Qué? Ya, yo quería preguntar, ingeniero. Ya, Sergio. ¿Qué es calibración de un instrumento? La calibración de un instrumento significa que el instrumento va a estar referenciado a un ente patrón. Por ejemplo, vos tenés un ente patrón, un instrumento patrón, que generalmente es un instrumento altamente preciso, en el cual tú vas calibrando el instrumento para que ese sea similar al instrumento patrón. Esa es una calibración. Ok. Bien. Sobre calibración, es un proceso de comparar valores
obtenido por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón. Tener una referencia así para tener una confiabilidad y garantizar del equipo que esté en buen estado. Eso es bien. Ok, Gonzalo, ¿no? Sí, Iniera. Gonzalo. Ya, debe sí, estar el compañero, sí, el cámara. Compañero Gonzalo respondió bien. El Salomón no me convenció. No, Salomón lo dijo con sus palabras. Gonzalo leyó de algún lado, pues, ¿no? Pero Salomón y David igual explicó eso en el precio. Bien, chicos. A ver, ¿qué rango y precisión ustedes han mencionado ahí que, por ejemplo, los medidores electrónicos tienen un rango de más 1%, menos 1%? ¿Qué es rango y qué es precisión? ¿Quién va a responder? Yo puedo responder con mis palabras, ingeniero. Cuando estamos explicando sobre en qué rango trabaja, nos referimos a en qué medidas trabaja, digamos. Si cierto instrumento trabaja entre... póngale de 0 a 10 bares, significa que va a medir presiones que está dentro de eso, o sea, ese es su rango de trabajo el para el cual está hecho. Si es algo menor o algo mayor, no va a poder calcularlo. Y en la precisión es qué tan exactamente lo hace, o sea, qué tan seguros estamos de que el valor que marcó es realmente eso, es realmente exacto. No sé si me he entendido. ¿Qué significa más menos? Que puede estar por encima o por debajo. A ver, David. Sí, lo que dijo la ingeniera, la compañera, perdón. Puede estar por encima o por el valor. Ok. Está bien, chicos. Gracias. Bien. ¿Alguna otra cosa que quieran? El día viernes van a continuar los siguientes grupos. Grupo 2, ya está, no, perdón, grupo 3, 4 y 5 más. Ya, los tres grupos para el día viernes. Ya, cualquier cosa, igual ingeniera. En la plataforma ya están los trabajos. Yo los voy a subir igual sus tareas, por favor. Perdón, al grupo de WhatsApp. Lo que han expuesto y también eso yo lo voy a guardar para hacer la calificación respectiva. ¿Quién iba a preguntar algo? Sí, ingeniera, disculpe, el día viernes es feriado. Ah, entonces nos vemos lunes. Yo tengo una pregunta. ¿Lunes? ¿Qué? Yo tengo una pregunta, ingeniera. ¿Les mando el PowerPoint o les mando el informe? Me manda el PowerPoint y me manda los dos. Ande. Gracias, ingeniera. Ya. El lunes, digo el viernes, si no es feriado, no hay clases, entonces nos vemos lunes. ¿Ya? ¿Qué está bien, chicos? Ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Adiós. Hasta luego, ingeniera. Chao, chao.